Buenos días, saludo a Alfredo Arellano. Se dio un fuerte accidente en la autopista Veracruz-Cardel, a la altura de Plaza Carey, prácticamente en la entrada a esta ciudad de Veracruz. En la entrada a la ciudad de Veracruz usted puede ver 5 vehículos involucrados prácticamente, entre ellos un camión de transporte urbano. Hay lesionados, elementos de la Cruz Roja Mexicana los están trasladando a alguna clínica. Ustedes pueden observar elementos de la Cruz Roja Mexicana. Es un vehículo Peugeot, una camioneta Renault, Chevrolet, otro vehículo atrás color blanco y el camión de la ruta Norte-Sur Américas, que circula por la autopista Veracruz-Cardel. Este es el saldo de este accidente. El tramo está cerrado prácticamente a la entrada a Veracruz sobre la autopista Veracruz-Cardel, así que el tránsito es lento. Tome sus debidas precauciones. Hay elementos de Cruz Roja Mexicana, Policía Naval y así también de la Policía Federal.